Buenos días, teacher. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos Teacher. días. Hola, teacher. Ya me conecté. Buenos días, teacher. No se escucha nada. Buenos días, teacher. Buenos días. Hola, teacher. Buenos días, creo que sí me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan? No, pero estaba bajo mi volumen. Ah, bueno, Hola, tal vez era por teacher. eso. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bien, teacher. Excelente, estamos dando un segundo nada más para que los demás compañeritos, pues, logren conectarse. Para los que están conectados, necesito que vean en pantalla Sí. el material que vamos a utilizar. Ah, bueno. Ahí está, vean. Son contornos. Son estos cuadritos que vamos a utilizar. Hoy necesitamos tres. ¿Cómo hizo Vale. estos cuadritos? Profe, ¿cómo hizo esos cuadritos? Pues yo tenía hojas de reciclaje, las doblé a la mitad, doblé a la mitad mi hoja de reciclaje y corté un poquito al ras, aproximadamente a 2 centímetros. Extendí, me salió así. Son tres cuadritos que vamos a utilizar el día de hoy. Tres cuadritos. ¿Cómo lo puedes hacer? Buenos Con días, profe. reciclaje, prensa, revista, papel construcción, si tienes. Si no, pues en línea, en cuadros, en blanco, como tengas en casa. Son contornos, son cuadritos, son contornos. Para los que ya están ahí conectados, podemos empezar a trabajar esto en lo que se conectan los demás. Esto es lo que necesito. Son contornos. Son los que ¿Cuántos involucran. cuadritos son? Son tres. Tres cuadritos. ¿Sí? Necesitamos tres cuadritos. Nada más. Tres cuadritos, lo repito. Agarré tres hojitas. Las doblé a la mitad y bueno, corté nada más. Profesor, buenos días. Una consulta. Buenos días. En el caso de nosotros que tenemos las gemelas también y a Diego, para lo de la enciclopedia podemos hacer solo dos. Sí, correcto. Una para las dos nenas y la de Diego que es totalmente diferente. Vaya, gracias. Bueno. Ay, no me di cuenta que Ya no nos tenía. queda un minuto más, un minuto para que se termine de conectar y podamos arrancar. Para los que están conectados, pues buenos días. Estamos trabajando esto, es el contorno de unas hojas. Esto es lo que estamos trabajando. Contorno de hojas, necesitamos tres cuadritos. Mini cuadritos, son de tamaño de, puede ser tamaño de carta o tamaño físico, como tú quieras. Ahí ves. Excelente, Stephanie, perfecto. Sí, doblé la mitad de mi hojita. Aunque sea, puedo usar platos de estos. No, miro, no miro. Ahí está. También ya lo tiró. Ahí está, Carlitos. Necesitas tres cuadritos de esos. Necesitas tres. Decime, André. Cuando sea así, marque. Tengo los tres aquí, teacher. Ahorita, teacher, le voy a enseñar cuáles datos voy a usar mejor que no tengo de esos cuadrados. Bueno, los chicos que ya tengan su cuadrito, pues me ponen like para ir divisando quiénes son los que ya tienen su material. Ahí está. Bueno, excelente. Ya me pusieron
Tres likes. ¿No? Chicos, recuerden. Sí, estoy en clase. Por eso no te he hecho así. ¿Manda? Tu cámara de video. Ay, no puedo revisarlo. Bueno. Unos segundos más para que trabajes ese cuadrito y lo vamos a terminar. Instrucciones para la clase el día de hoy. Esta es la clase número 7 de Educación Física. Les saludo al profe. Mucho gusto. Gusto de verlos de nuevo. Espero se encuentre muy bien. Profe. Y instrucciones para el día de hoy. Uno, deberás tener tu uniforme de Educación Física. Profe. Dos, decime, Brian, estoy dando instrucciones. ¿Qué te pasó? Contame. Los cuadritos tienen que ser dibujados o cortados. ¿Cómo? Los cuadritos tienen que ser dibujados o cortados. Bueno, ahí escoges si es más rápido cortados o es más rápido dibujados. Ahí escoges lo que, si lo haces dibujados, todavía no sabes cómo los vamos a colocar. ¿Sí? Esa es la única diferencia, nada más. Teacher, mire, ¿cuál voy a usar? Seguimos. Entonces ahí, espérate, cuando ya los ponga yo en posición, lo dibujo rápido. Bueno, seguimos. Reglas del día de hoy, uniforme. Hola, profe, física. Buenos días. Uno. Buenos días, Miss. Buenos días. Sí, ahorita se van a ingresar a la clase de física las hermanitas Funes. Ellas, una es de prepa y una es de segundo, pero es primera vez y lo van a hacer juntas para que no se conecten diferente día, o yo, para que lo tomen en cuenta. Hermanitas Funes, ¿verdad, Miss? Lo voy a anotar. Sí, ¿verdad? Es Mackenzie y Ali. Yes. Creo que ya están ahí, profe. Teacher, mire, está bien. Esto está bien. Todavía no puedo verla, Miss. Todavía no puedo verlas. Teacher, esto está bien. De este tamaño. ¿La de compu, Miss? Ahí está. Bueno. Buenos días. Una pregunta. ¿Cómo están? Son tres. Necesitamos tres. Bueno, sigo con las instrucciones para ir avanzando. Profe, disculpe. Buenos días. Es que Janet le está preguntando si está bien así el recuadro de papel. ¿Dónde estás, Janet? Quiero verte. Janet. Manda. Enséñame, ¿sí? Enséñaselo. Yo lo hice con papel. Excelente. Están igualitos a los míos. Perfecto. Ahí está perfecto, ya. Gracias. Ya puedo ver el tuyo, Diana. Excelente. Ya puedo ver el de Stephanie. Ya puedo ver el de... Bueno, soy el de Stephanie, el de Christopher, ya puedo verte. Teacher. Decime. Los cuadros pueden ser así. Sí, puedes utilizar eso, Mari Carmen. Está bien, está perfecto. Maximiliano, ahí están bien esos. Perfecto, ahí está Maximiliano. Teacher, así está Raquel bien. Pérez, ya puede verte también. Steven, ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Cristel, ya puede ver los cuadros, ahí están perfectos. Así está bien. Samuel, ahí está.
ahí está perfecto, Samuel. Ahí está bien. Gracias, profe. Profe, le está saludando. Karen, buenos días. Túnel. Buenos días. Hola, profe. Buenos días. Hola, Jimena. Están bien mis cuadros. Hola, Jimena Alejandra. Ahí está, perfecto. Hola, Karen. Sí, yes, sí, están bien. Hola. Ahí está, perfecto, Karen. Excelente. Excelente, ahí está, perfecto. Hola, Miss. Bueno. Hacer bastantes ejercicios, chicos, ¿verdad? Sí. Bueno, para los que todavía no han activado su cámara, pues les hago la invitación para que activen su cámara para que yo pueda verlos cómo está el desenvolvimiento dentro de la clase de educación física. Bueno, avanzamos. Ahora sí, seguimos con las instrucciones generales. Uno, uniforme de educación física, que la mayoría lo tiene en este caso. Dos, debes mantener siempre tu micrófono apagado para poder escuchar todas las instrucciones y dejar escuchar a los demás también. Tres, mantener tu cámara de video encendida para que yo pueda verte cómo realizas los ejercicios y que estás trabajando al 100%. Cuatro, y esto es muy importante, que te acerques siempre en pantalla cuando te lo pida para que puedas ver los ejemplos de los ejercicios para que tú puedas realizarlos perfectamente. Y número 5, recuerda siempre tener un pachón de hidratación. Esto siempre se los he pedido para que estemos siempre hidratados después de hacer un ejercicio. El día de hoy tenemos unos ejercicios de coordinación. La única diferencia es que hoy vamos a trabajar por tiempo. Ya no hay repeticiones. Hoy se está poniendo más difícil la clase de educación física porque vamos a estar trabajando ahora por tiempo. Bueno, avanzamos. Y pasamos a la parte del calentamiento. Así que, por favor, aléjate un poquito de la cámara para que pueda verte el cuerpo completo y sígueme en estos ejercicios de coordinación que son parte fundamental del calentamiento. Y se me olvidaba la última parte. Bueno, como ya regla educación física que entras a la clase y escribes tu nombre, pues para los que no han escrito su nombre, a partir de este momento puedes escribir tu nombre y grado, ¿sí? Recordemos que tenemos alumnos de segundo, tercero, y pues que hoy tenemos a las hermanitas Funes, que una está en prepa, pero va a estar un poquito difícil, pero ahí vamos a irnos adecuando conforme a los ejercicios. Escribe tu nombre y grado nada más y avanzamos. Si ya lo escribiste, pues aléjate y empezamos la parte del calentamiento. Siguen estos ejercicios de coordinación. Es en mi clase. Arrancamos. No, ahí están todos. Arrancamos el ejercicio de calentamiento. Así que, listos y listas, pues. Iniciamos. Marchando, elevando rodillas. Quiero ver que levanten las rodillas y los brazos. Arriba, brazos, vean. Marchando. Ahora me voy a empezar a desplazar caminando, marchando. Quiero verlos caminando, marchando. Cambio. Vean, payasitos. Quiero ver esos payasitos, vamos, saltando, haciendo payasitos. Excelente, manos en la cintura. Cambio.
¡Tiempo! ¡Rodillas arriba! ¡Vamos! ¡Rodillas arriba! ¡Rodillas más arriba! ¡Más arriba! ¡Tiempo! ¡Hacia atrás! ¡Talones atrás! ¡Vamos! Muy bien, tiempo. Punta de pies. Brazo derecho al frente. Buenos días, profe. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Lado izquierdo. Bien, gracias. Círculos. Ahora hacia atrás. Hacia atrás, vamos. Cambio. Salto del lado. Para atrás. Ahí debe venir. Saltando, saltando, vamos. Vamos, Alejandro, hay que saltar. Tiempo. Muy bien. Excelente. Bueno, ¿cómo estás, Julio? Mira, te acabas de conectar. Esto estamos trabajando. Es el material que vamos a utilizar hoy. Es cuadritos, son contornos. Necesitamos. Gracias, profe. Necesitamos tres de estos cuadritos. Pueden ser tamaño carta o fiso. Ahí puedes escoger. Si hojas en blanco, cuadro en líneas, revistas, prensa, papel de reciclaje, lo que tengas. ¿Estamos? Dale. ¿Puedes hablar? Pasamos a la parte principal. Aquí es, en este momento, vamos a pasar a utilizar nuestro material que ya hemos fabricado. Les recuerdo, como les he dicho en cada clase, cada material de educación física que hacemos, lo deben de ir guardando para no volver a hacer otro al momento del examen, ¿sí? Así que guarden bien su material. De trabajo. Bueno. Pueden ver en pantalla cómo coloqué mis cuadritos. Puse uno adelante y los dos atrás, pero en línea recta, ¿sí? Le debe quedar un espacio aquí. Debe tener un espacio, ¿sí? Así que necesito un cuadrito adelante y dos atrás, pero con un espacio. ¿Estamos? No sé si pueden ver en pantalla. No sé si pueden acercarse para ver en pantalla. Ahí está, ahí se ve mejor. Aquí tengo uno y dos atrás. Uno y dos atrás. ¿Estamos? Gracias, teacher. Excelente. Perfecto. Perfecto. Bien. Ya la mayoría lo colocó como está en pantalla y está genial. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Bueno. Y lo va a enseñar cómo lo necesito hacer. Sí, eso necesitan hacer, Julio. Los cuadritos de papel
para trabajar ahorita, pero al 100%. Vamos, pues, avanzamos. Vean. Hoy trabajamos, hoy vamos a realizar 6 ejercicios, pero la única diferencia es que estos 6 ejercicios se van a volver un poquito largos porque es por tiempo. Significa que no voy a tener a nadie que me diga, profe, ya terminé, profe, ya terminé el tiempo, profe, ya terminé. No hay tiempo de repetición. Significa que cuando tú escuches tiempo, te detienes, descansas, inhalas por la nariz, exhalas por la boca y recuperamos y avanzamos al siguiente ejercicio. Ejemplo del ejercicio número 1. Así que acércate en pantalla para que logres ver esta coordinación que vamos a realizar el día de hoy. Bien, ya estoy viendo las caritas cerca y eso está genial. Avanzamos. Avanzamos. Vean, pues, me voy a posicionar en el centro del único espacio que me queda. Vean, pues. Es salto con cambio de pies y separo los lados. Vean. Vean cómo voy a avanzar. Vean cómo voy a empezar. Derecha dentro de mi cuadro, izquierda afuera. Debo de hacer 2 cambios de salto. Vean. 1, 2. ¿Vieron? Otra vez. Profe, ¿pero también necesitan machucar el papel o no? No estoy machucando el papel. Estoy machucando al centro, donde me quedó así. Así que me va a costar. Vean, pues, aquí estoy. 1, 2, separo, junto. 1, 2, separo, junto. Otra vez. 1, 2, separo, junto. 1, 2, separo, junto. ¿Se dan cuenta? 1, 2, separo, junto. 1, 2, separo, junto. 1, 2. Separo, punto. Bueno, ya se dan cuenta la coordinación, el salto con cambio de pie. 1, 2, separo los lados y junto al centro. 1, 2, separo, junto. 1, 2, separo, junto. ¿Estamos? Vamos, pues. Vamos. Listo, pues. 1, 2, separo, junto. ¿Se recuerda cuando usted nos ponía el tiempo en su reloj que siempre lo tenía de collar? Y hasta nos sonaba un silbato si no hacíamos caso. Excelente, sí, así es. Pero hoy no tengo silbato. Está muy separado, púntelo. Se ve muy fuerte. Avanzamos, pues. Empezamos la coordinación. Hoy vamos a trabajar. Está muy separado, púntelo. 2 minutos. Este ejercicio dura 2 minutos. Significa que busca un buen enfoque de cámara. No quiero ver a nadie descansando porque no hay tiempo de descanso. Nada. Iniciamos en 3. Madeline, ¿será que puedes inclinar un poquito más tu cámara hacia el suelo? Porque quiero ver cómo trabajas. Quiero ver tus pies. Quiero ver cómo realizan los ejercicios los pies. No tu carita, porque ahí casi no puedo ver. Ahí está, perfecto. Bueno, avanzamos, pues. Iniciamos en 3. Busca posición. 3, 2, 1. Comenzamos el ejercicio. Vamos, pues. 1, 2. Separo, junto. 1, 2. Separo los lados y junto pie. Vamos. Recuerden que es un poquito rápido. Vamos, Maximiliano. Vamos. Ahí estás agarrando ritmo para hacerlo lo más rápido que puedas. Es coordinación, trabajo de pie. Vamos, pues. Ahí está, perfecto, Maximiliano. Esa velocidad está genial. Gracias. Excelente. Rápido, no he hecho nada. Pablo, ahí está Julio. Dale, Julio, aquí estoy viendo. Excelente. Pablo Cruz, ahí está, perfecto. Vamos, pues. Ok, tu compañero está tomando las piernas. Está. Rápido. Todos esos ejercicios, Julio, que hiciste ahorita, pero los tienes que hacer seguidos, sin confundir. No, yo creo que él no entiende cómo es. ¿Quién? ¿Vos? Vamos,
Vamos, Julio, dale, Julio, vamos. Dale. Estoy practicando. Rodrigo, no puedes estar ahí viendo la cámara porque no hay tiempo de descanso. Tienes que estar trabajando. Dale, pues. Vamos, Brian, ya te quedas separado. Carlos, y tiempo. Tiempo. Muy bien, tiempo. Bueno, para los que les costó un poquito, este es uno de los ejercicios que viene en el examen, ¿sí? Así que necesito que practiquen este ejercicio a los que se les hizo difícil. Era coordinación porque es trabajo de pies, ¿sí? Esta habilidad motriz de salto y coordinación está un poquito difícil, pero hay que practicar nada más, hay que practicar, ¿sí? Al final la vamos a volver a practicar porque está un poquito difícil. Pasamos al ejercicio número 2. Acércate en pantalla, pues. Acércate en pantalla. Para los que vi ahí en cámara cuando estábamos trabajando, última llamada de atención, si no, voy a empezar, pues, a poner ahí menos un punto porque no está siguiendo instrucciones. Dije, no hay tiempo de descanso. Todos estamos trabajando al mismo tiempo y todos nos estamos esforzando al mismo tiempo. Así que no puede haber nadie descansando, viendo cámara, sentado en el sillón, agachado en el suelo, viendo la cámara. No, tenemos que estar trabajando cuando sea el momento. Ahorita es tiempo de acercarte a la cámara para ver el ejercicio número 2. No. Vean, este ejercicio es un poquito difícil. Vean. Me voy a ubicar ahora en mi cuadro de arriba, ¿sí? Aquí voy a dar dos saltos, luego me paso a mi cuadro derecho, un salto, regreso, salto izquierdo, regreso y hago dos saltos. Vean. Aquí hago uno, dos, y voy para acá. Uno, dos. Otra vez. Uno, dos, uno, dos. Otra vez. Uno, dos. Otra vez. Dos saltos primero. Uno, dos. Derecha. Izquierda. Otra vez. Dos saltos. Uno, dos. Derecha. Izquierda. 1, 2, derecha, izquierda. 1, 2, derecha, izquierda. 1, 2, derecha, izquierda. ¿Estamos? Bueno. Al principio dije, no hay repetición, no preguntes cuántas son. Hoy vamos a trabajar por tiempo, ¿sí? Significa que el tiempo son 2 minutos, no hay tiempo de descanso. ¿Estamos? Última repetición para los que... Ahí están un poquito confundidos, pues. De nuevo. Vean, dos saltos. Uno, dos. Derecha, izquierda. Uno, dos. Derecha, izquierda. ¿Estamos? Bueno, quiero ver ese trabajo de pies en este momento. Un ejercicio más difícil. Iniciamos, busca posición. Recuerda tener un buen enfoque. Por ejemplo, ahí a Diego. Diego, no puedo verte, no puedo ver cómo estás trabajando los pies, solo te veo la cintura y tu cabeza, nada más. Y ahí no puedo divisarte bien. Lía, tienes que bajar tu cámara más y apuntando al suelo, quiero verte los pies. Samuel, también, baja un poquito tu cámara porque quiero verte cómo trabajas este ejercicio. Baja un poquito tu cámara, ahí está Diego, ahí está ya. Lía, también baja tu cámara. Es
que es en computadora y no se... Es laptop. Se va a bajar. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya? Quiero ver cómo trabaja esta coordinación todos. Quiero verlos a todos. Ahí está, perfecto. Ya puedo ver en los pies algunos que no podía verlos. Y ahí está, genial. Muy bien, ahí está bien. Solo Samuel, todavía no puedo verte. Madre, ¿puedes ver mis pies? Ahí está, perfecto. Hoy sí puedo verte, Mari Carmen. Madeline Camero, ya no estás en cámara, pero necesito que enfoques bien porque no puedo ver tu material y en qué estás trabajando. Bueno, iniciamos este salto. Esta conexión. Es que es en computadora. En tres. Dice. Mira, pues para la próxima clase necesito que te ubiques en una buena posición. Teacher, ya vamos a empezar. Te estoy escuchando, Samuel, y te estoy... Y entonces... Para la próxima clase necesito que un buen enfoque, por favor, porque solo puedo verte de la cintura hacia tu cabecita y prácticamente no puedo ver si te mueves o estás saltando, porque... No veo tu desplazamiento, solo veo tu cabecita y tu cintura. Mírame en cámara. Mírame en la cámara. Madeline, necesito que me enfoques tu material. Teacher, disculpe, le habla la mamá de Samuel. Buenos días. Buenos días. Fíjese que Samuel... se mira una parte porque está en computadora y la cámara la podemos poner de otra forma. Entonces, por eso no se ve completo el ejercicio. ¿Y será que si la inclinan hacia el lado derecho, no tendrá un poquito de más espacio para que lo pueda ver completo? Es que, le comento, lo veo así en cámara. Si usted puede ver ahorita mi cámara, yo lo veo así. Así. Yo lo veo aquí, así. Y entonces no veo si él está saltando, o se está moviendo, o se está desplazando. Es que fíjese que como la tiene hasta en la parte de arriba, por más que la inclino, no se logra ver, porque si la inclino mucho, se me va de boca la computadora. Sí, tiene razón. Ajá. Tiene razón. Bueno. Gracias. Bueno, seguimos pues. Sofía Uselo, enfócame bien tu material y iniciamos este segundo ejercicio en 3, 2, 1, comenzamos. Comenzamos pues, ejercicio número 2, que eran 2 saltos, lado derecho, lado izquierdo y regreso a un salto. Vamos. Vamos pues. Ahí está, excelente. Sigamos coordinando este ejercicio. Vamos pues. Tiempo, tiempo. Bueno. Tiempo.
Este ejercicio parecía tal vez un poquito a un pase de baile, pero si lo hacías un poquito más rápido, creo que iba a salirte como un ejercicio de entrenamiento, ¿sí? Pasamos al ejercicio número 3, ¿sí? Ejercicio número 3. Bueno, nos da tiempo todavía para el ejemplo y luego regresamos para seguir trabajando. Vean pues. Siguiente ejercicio, un poquito más fácil, pero lleva un poquito más de coordinación. Veamos. Posición. Vean posición, pues. Inicio en el centro. Inicio con un salto separando. Junto adelante, junto atrás. Veamos. Separo. Adelante, atrás. Separo, adelante, atrás. Separo, adelante, atrás. Separo, adelante, atrás. Separo, adelante, atrás. Bien. Ahí está. ¿Se dieron cuenta? Separo. Junto arriba y junto al centro. Separo, junto arriba y junto al centro. Vamos. Vamos. Iniciamos. No. 3, 2, 1, comenzamos. Vamos pues. Primero es separo, junto arriba y junto en medio. Vale. Vamos, separo primero junto con el cuadro arriba y junto al centro. Vamos. Seguimos, Diego, seguimos, no, no paramos, dale. Dale, Mari Carmen, seguimos todavía. Excelente, David Cepeda, está bien, ese es el ejercicio. Rápido, bien hecho. Dale, Maximiliano, dale. Maximiliano, pero recordá que los saltos son dentro de tu cuadro. Allá no tienes tus cuadros. Los cuadros los tenés ya